Hey amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com. En el día de hoy tenemos un regalito que nos enviaron los amigos de WinTelecom y se trata de la evolución del forol que ya ustedes conocían, tipo Pebbles, como diría uno de los bloggers, redondo, negro. Esta es la evolución. Vamos a estar desempacando esto, así que no se vayan. Ok, vamos a sacar el pecho de esta funda. Okay. Wi-Fi móvil de WinTelecom. Wow, esta es la caja. Estamos viendo un poco de características. Definitivamente es este es el retail package, o sea que esto es lo que le estaría llegando a ustedes cuando adquieran el producto. Especificaciones: red Wi-Fi estándar BG. Dimensiones 6.7 centímetros por 6.7, o sea, es rectangular. 12.5 centímetros, todo. Batería dura hasta 6 horas. Soporte sistema operativo Windows XP, Vista, Windows 7, MacOS X10. Estas son las especificaciones. Vamos a ver qué tiene este muchacho adentro. Okay. Wow, esta es la primera sorpresa. Definitivamente el equipo es súper minimalista en comparación con lo que habíamos visto anteriormente. Poco de hardware tour, botón de encendido, un LED para que indique que está encendido, de power, Wi-Fi cuando se ve el Wi-Fi que está encendido, y marcando 4G, disipadores de calor en toda la orilla y tenemos el conector aquí, micro USB. Para estándar, micro USB estándar, y esto es bueno porque se acoge a las legislaciones que hablan de que todos los conectores deberían venir igual, ¿okay? Para vamos a ponerlo un poquito de lado y ver entonces qué tiene de más la caja. Levantamos esto aquí. Los que son locos con el manual, aquí tienen un manual. Con todos los pasos, con el contenido de la caja, el tema de los puertos, botón encendido, cargar el equipo, el tiempo que dura de 2 a 3 segundos, debes presionar, y el tema de la configuración en cuanto a la dirección IP del navegador y todo eso. En la parte de atrás, más configuración, bastante, bastante ilustrativo el manual. Lo ponemos a un lado. Vamos a ver qué tiene más la caja aquí adentro. Ok, esto es parte del adaptador. Cable USB, porque se puede utilizar como módem conectado directamente a la máquina. Esto es micro USB, mírenlo aquí. Micro USB, lo ponemos a un ladito. Y este es el adaptador, la fuente de energía. Sacar esto para acá. Okay, perfecto. Pero vamos a poner todo esto en la caja y lo ponemos de lado. Volvemos con nuestro dispositivo estrella. Definitivamente, vamos a darle a encender. Presionamos de 3 a 5 segundos, ahí están los indicadores. El primer indicador es de power, que está siendo encendido. El segundo indicador es de Wi-Fi y el tercer indicador es de la conectividad 4G. No sé si pueden visualizarlo ahí correctamente. Está booteando, está conectándose. En la parte de abajo, no quiero mostrarlo mucho, pero en la parte de abajo encontrarán el nombre del dispositivo y también encontrarán un password que viene por default. Obviamente esto se puede cambiar. Definitivamente el cambio entre una versión y otra es impresionante. Déjenme mostrarle la versión anterior del Forol, que la tengo aquí. Estamos hablando de pasar de esto que era el Forol, okay. Estamos pasando de esto a esto. Es simplemente increíble. Miren el
comparado lado a lado, ok, es igual por todos los lados, partes de abajo, uno arriba del otro, puesto uno al lado del otro. Para que tengan una idea, vamos a ponerle un dispositivo que ya muchísimas personas conocen, el Galaxy S2. Vamos a compararlo con ese dispositivo. Aquí tenemos el Galaxy, okay. Aquí tenemos el For All y aquí tenemos el nuevo. Si comparamos de fino, okay, de ancho, prácticamente salen dos dispositivos de estos de un solo Galaxy. Y realmente es el cambio es impresionante. Estamos hablando de entre 8, una de las características a nivel de este nuevo dispositivo, de este nuevo For All, estamos hablando de capacidad de batería aumentada hasta en 8 horas. Por lo menos las pruebas que hemos ido realizando nos han dado entre 1 hora y media a 2 horas más de ese tiempo nominal. Estamos hablando de fábrica, dice 8 equipos, pero hemos llegado hasta 10. Y quiero mostrarle algo bastante curioso. Ya le está encendido. Vamos a hacer a configurar uno de nuestros equipos para que se conecte a esa red. Okay. Ya previamente hemos puesto uno de los equipos. Vamos a decirle que se conecte. Y aquí viene, yo creo que una de las partes más interesantes. Y es que, por ejemplo, levantamos un browser. Levantamos el browser y se han hecho cambios significativos en el tema de la administración. Este es el panel de administración. Como pueden ver, el entorno móvil está muy bien logrado. Te dice cuánta es la batería que tiene, la conectividad 4G, la cantidad de personas que están conectados y unos cuantos detalles sobre el tipo de conexión y el estado del IP al que está conectado y todo. Por ejemplo, aquí tienes equipo, aquí tienes lo que está haciendo, obviamente la función mini hotspot, así se llama, el tiempo que tiene en funcionamiento el equipo, ahí puedes saber cuántas horas está durando. También puedes venir aquí y ver las características del wifi, incluyendo el rango, si está corto, si está largo, ¿okay? Eso determina qué tan lejos te puede ir del equipo. En el caso del 4G, cuando le damos view a la cantidad de usuarios, nos indica con el MAC address cuál es el dispositivo. Si el dispositivo tiene un nombre asignado, también nos puede salir aquí. Este es el nombre de la conexión, como la pueden ver aquí arriba. Eso se le puede cambiar el SSID. Aquí puedes cambiar de inglés a español o irte a la función de PC Browser. Y cambia completamente el tema de la interfaz. Vamos a darle un poco el brillo. Ok, mucho mejor, ¿verdad? Cambia completamente el tema de la interfaz. Aquí tienes el estado, el SSID, el tema de la frecuencia en la que estás y muchísimas, muchísimas características e información, información. El tema de la administración, ya para ingresar, puedo utilizar la contraseña que se encuentra debajo. Y aquí tienes todo lo que es los indicadores, LED, baterías y todas las funciones. Aquí puedes saber cuántos usuarios están conectados en este preciso momento. Definitivamente, para mí este es uno de los mejores cambios que ha dado traer esta interfase que te permite rápidamente darte cuenta de cuál es el estado de tu equipo, cómo se encuentra. Porque, señores, es impresionante el tamaño de esto. Para que tengan una idea, yo no tengo la mano muy grande, sin embargo, el equipo empalma muy bien. No se calienta, no se calienta. Estaremos haciendo pruebas más exigentes, como dejándolo caer un par de veces, o poniéndolo al sol, o salpicándolo con agua. El caso es que ustedes estén conscientes de que prácticamente todos los productos saben que lo llevamos a los extremos, ¿ok? Esto de verdad es impresionante. Si comparamos lado a lado entre uno y otro, el cambio es impresionante. Impresionante. ¿Ok? Esto es todo por el momento. Ya pondremos, continuamos con el review completo, con la información de la batería, con el tema de las velocidades, que es algo
me imagino están esperando todos ustedes. Así que www.gadgetdominicana.com o arroba Isaac Ramírez en Twitter. Siempre a la orden. Quédense para más.